Las jornadas. A continuación, a continuación eh, se dará la conferencia cambio, cambio de Época: las responsabilidades sociales e institucionales en la inclusión y reinserción social. Presentará la Pilar Calvo. Es difícil definir Pilar, Pilar Calvo por su extenso y variado recorrido profesional, y más en castellano para mí. Más de 25 años como periodista de prensa, radio y televisión, vinculada al deporte, ha estado también en el mundo del marketing y la comunicación corporativa. Consultora freelance por diferentes proyectos, muchos de ellos vinculados en acción social. Ha coproducido y codirigido con Televisión de Cataluña el documental UTE, La otra prisión, de 30 minutos, sobre la reinserción social en la unidad terapéutica y educativa de la prisión de Villabona. Asturias y el largometraje de la misma temática, enseñando a vivir en libertad por la noche temática en televisión española. Ahora, creo que ahora sí que se me escucha. Gracias eh, sobre todo a la Fundación Peratarres por invitarme a participar en, en estas jornadas. Eh, me acabo de incorporar a ellas por motivos profesionales, eh, como comentaba Jean, por cuestiones de bueno, reuniones de, de temas de consultoría, eh, pero celebro haber llegado a tiempo, no me lo quería perder por nada del mundo, porque me siento orgullosa de que en esta ciudad sea tanta la gente eh, preocupada por ayudar en trabajos de, del área, en el área social que tienen que ver con, eh, bueno, con, por ejemplo, entre otras cosas, con lo que es la reinserción de la gente que ha pasado por prisiones eh, a la vida, a la, a la, por el, el regreso a la vida cotidiana. Eh, yo, no me, yo no me voy a alargar porque ya me ha presentado ya y me toca a mí presentar al ponente. Eh, solo explicar que después de la conferencia habrá un turno de palabras. Espero que os animéis, no me dejéis a mí preguntando sola. Eh, y nada, y paso a, a presentar a mi compañero. Eh, se trata, como se ha comentado, de Joan Subirach, eh, catedrático en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado en diversos temas que van desde los movimientos sociales a la exclusión social, en la gestión de la, de la gobernanza. Eh, colabora en medios de comunicación como el diario Ara, El País, Cataluña Radio y, como ha quedado claro, viene a hablarnos de un cambio de época. Gracias, Pilar. Y bueno, gracias también a la, a la Fundación Pérez Terrés por, por haberme invitado. Eh, yo creo que la, Primero, ante todo, deciros que, que, la, que para mí es un cierto reto en el sentido de que, bueno, he venido trabajando desde hace años en temas de políticas públicas y políticas sociales, pero no me puedo en absoluto considerar eh, un experto en temas de reinserción. ¿no? Por lo tanto. Uh, sí, que hace unos años, uh, ya hace seis o siete años, hicimos un trabajo para, para, el, Cent para el Centro de Estudios Jurídicos ¿no? eh, eh, sobre los marcos cognitivos que les llamábamos, ¿no? es decir, lo que ahora está de moda uh, trabajar, que son los frames, ¿no? es decir, cuáles son la, las formas de entender, por ejemplo, pues el delito, ¿no? el. Uh, y, 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 en que, y, y desde, y de, digamos, desde estos mar, marcos cognitivos cómo se entiende, por lo tanto, el sistema penitenciario. Y voy a hacer referencia a este estudio que está, su resumen está colgado en la, en la web del Centro de Estudios Jurídicos, por lo tanto, podéis consultarlo. Pero antes uh, intentaré, digamos, uh, responder a la, a la, al título ¿no? que, que, que tiene la, la conferencia o esta. O esta esta presentación, que es sobre el tema de la, del cambio de época ¿no? y, y por qué uh, aludo al cambio de época y no, uh, quizá, uso otro término que es ahora mucho más, uh, digamos, uh, habitual, que es el de crisis. ¿no? Este, esta será una primera referencia ¿no? que voy a hacer, ¿no? intentar diferenciar crisis de cambio de época. Una segunda referencia uh, va, voy a tratar de ver este este tipo de, de, de cambios estructurales, cómo afecta a lo que podríamos considerar la forma tradicional de entender, tradicional en los últimos 40 o 50 años en Europa, de entender el estado de bienestar y las políticas públicas y las políticas sociales. Y esto, qué efectos uh, puede tener también en el campo más concreto um, de, la, de la política penitenciaria y en los temas de reinserción. ¿no? Y espero que todo esto lo haga con la, con la suficiente brevedad como para que haya, como decía Pilar, luego tiempo para que, que discutamos y debatamos sobre este tema. ¿no? Una primera reflexión, el tema de, de crisis y cambio de época. ¿no? Eh, si, si, si habláramos de crisis, ¿no? de alguna manera estaríamos aludiendo a, a lo que en muchos casos la clase política acostumbra a utilizar estos días. Eh, hoy, por ejemplo, en el periódico ya pues, eh, vuelve a hablarse de la luz al final del túnel. ¿no? Uh, esa luz famosa que no se, no se sabe nunca si es el tren que viene por el túnel ¿no? y, te lleva, y te va, digamos, simplemente a, a, a atropellar o, o es, uh, digamos, uh, uh, es el final de ese túnel, ¿no? O brotes verdes, ¿no? Uh, la crisis ha acabado, esto ya llevamos bastante tiempo oyéndolo. Cada vez que hay una pequeña noticia que aparece de este tipo parece como si ya estuviéramos curado de la, de la, curados de la gripe que hemos atravesado, ¿no? Bueno, yo, yo digamos, pienso que si eso fuera verdad, ¿no? si eso fuera verdad, eh, lo que implica ese planteamiento es que volveremos, es decir, que el paisaje al final del túnel ¿no? será igual que el paisaje que teníamos al principio del túnel. Por lo tanto, simplemente lo que tenemos que hacer es recuperar las preguntas y las respuestas que teníamos antes. ¿no? Por lo tanto, digamos, no habrá cambiado nada. ¿no? Estamos en una época decrementalista y volveremos a la época incrementalista, ¿no? Es como si hubiéramos atravesado una, una, un proceso de enfermedad, de gripe. ¿no? Por tanto, lo único que tenemos que hacer es modular las respuestas en el ámbito de las políticas sociales, por ejemplo, modular las respuestas, ¿no? es decir, gastar menos, por ejemplo, ¿no? recortar, ¿no? recortar un poco en sanidad, intentar no tocar los puntos más sensibles, ¿no? y luego esperar que, que amaine, ¿no? que escampe ¿no? y que volvamos al, al punto en el que estábamos. Claro, eh, mi hipótesis es distinta, ¿no? Mi hipótesis, la de mucha gente es distinta, ¿no? Es decir, estamos en un proceso de transición entre épocas, ¿no? Es decir, de, de un tamaño y de, una, y de un cambio, de, una, de un nivel estructural mucho más profundo, ¿no? Es decir, estamos en un momento, alguna, algún, alguna revista, digamos, tan significativa como The Economist, digo en el mundo de la economía, por ejemplo, el año pasado, digamos, en uno de sus números especiales, hablaba de la tercera revolución industrial. ¿Por qué? Porque de alguna manera entendía que un, ese conjunto de elementos de carácter económico, productivo, uh, de incorporación al, al, al sistema productivo internacional uh, de muchísimos millones de personas, se calcula unos 1.800 millones de personas que, que antes no estaban en el mercado de trabajo competitivo con nosotros y que ahora están en el mercado de trabajo competitivo con nosotros. ¿no? Uh, y que por lo tanto, digamos, producen cosas competitivamente con las que se producen, eh, producen en Europa y en otros países. ¿no? Uh, cambios en el sistema económico industrial ¿no? y en el económico financiero. ¿no? El, el, digamos, el, el gran énfasis en el ámbito de las finanzas ¿no? y, por tanto, en la, des, en la deslocalización eh, y lo que ello implica. ¿no? Es decir, podríamos ir sumando aspectos y hay un aspecto esencial que acostumbra siempre a acompañar el cambio de época, que son grandes cambios tecnológicos. ¿no? Es decir, la máquina de vapor digamos, es el ejemplo clásico. ¿no? Del primera, de la primera revolución industrial, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, si os acordáis en las lecciones de historia que todos estudiamos en su momento, pues el paso del Estado absoluto al Estado liberal. ¿no? Grandes transformaciones desde el punto de vista social, productivo, económico, traslados de gente de la, del campo a la ciudad, novelas de Dickens, ¿no? ¿Eh? Os acordáis un poco, esto sería el, 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 el escenario. Segunda gran revolución industrial, Taylorismo-Fordismo, ¿no? Es decir, ¿no? Eh, 1913, si no recuerdo mal, Henry Ford abre la fábrica ¿no? Ford en California. ¿Eh? Tiempos modernos, para tener una, otra imagen típica, ¿no? uh, Taylorismo, producción de masas, ¿no? capacidad de trasladar al ámbito del consumo masivo cosas que hasta, hasta entonces solamente tenía muy poca gente. ¿no? Gran transformación también social. ¿no? Uh, Sindicatos partidos de masas, por qué porque ese sistema fordista lo que generaba es grandes agrupaciones de trabajadores todos juntos en un sitio ¿no? ¿Eh? es decir las típicas os acordáis los que, los que tenéis una cierta edad a lo mejor sí los más jóvenes no de la película novecento el final de Novecento, no la, la salida de la fábrica no bertolucci pone esa, esa, esa imagen que de hecho copia la del cuarto estado no es un cuadro ¿no? que sale centenares de trabajadores de una fábrica al fondo, ¿no?, con la chimenea y el humo y tal, y una mujer con un niño en brazos en el primer término, ¿no? división sexual del trabajo, el breadwinner, sistema industrial, ¿no? clase social, ¿no? y esa es la, es la imagen del fordismo. ¿Qué pasa desde el punto de vista social y económico y político? Brutalidad de cambios, ¿no?, democratización de los sistemas políticos, sufragio universal, la mujer empieza a votar... Uh, primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Revolución Rusa, Fascismo, es decir, lo que es la primera mitad del siglo XX, ¿no? Un nivel de, de cambio espectacular. Y ahí encontramos, ¿sí? 1945, ¿no? Ahora hay una película que os recomiendo a todos y todas, que se llama El espíritu del 45, de Ken Loach, ¿no? Que la están haciendo. La podéis ver también en, pagando dos euros en filming, ¿no? Que es una especie de Spotify de, de películas, ¿no? Pues está colgada en filming, y no tenéis que descargarla. También la podéis descargar. Pero, pero, digamos, si queréis no hacer una ilegalidad, ¿no? Porque para que González Sinde no se enfade, a pesar de que ya es vice, ¿no? es, ya tiene el, el segundo premio planeta, o la, el finalista del premio planeta, pues uh, podéis ver. El cuando... Y allí se explica muy bien que esto del Estado de Bienestar no fue un regalo de nadie. ¿no? Fue, digamos, eh, el final de una época de gravísimos conflictos sociales, con gran protagonismo social en la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Uh, todo el mundo esperaba que ganara Churchill las elecciones en Gran Bretaña, ganó los, el laborismo porque la gente decía que la paz tenía que servir para algo, ¿no? para, digamos, como antes decía alguien, para recuperar la vida ¿no? de las personas. ¿no? Y por lo tanto, entonces aparece el National Health Service, ¿no? eh, las viviendas populares, es decir, ¿no? hay un cambio radical y a eso le llamamos Estado de Bienestar, nosotros... Todo el mundo dice que del 45 al 75 es la fase gloriosa del Estado de bienestar. Si os acordáis cuando empezamos nosotros, llegamos tarde. ¿no? O sea, ¿no? Es decir, el año 75, cuando muere Franco, nuestro porcentaje de gasto público sobre PIB era el 22%. ¿no? En la OCDE era el 37%, en los países del resto de Europa, 40 y pico por ciento. Cuando estábamos a la mitad de gasto público sobre PIB, que es una forma de, de leer ¿no? el nivel de intervencionismo... ¿Qué está pasando ahora? Que esa tercera revolución industrial que tiene como gran sostén eh, el cambio tecnológico que, que implica Internet, está alterando totalmente las bases sobre las cuales operaba ese sistema, esa, esa lógica, digamos, ¿no? de Estado-Nación-Mercado Nacional, en la cual era posible establecer un pacto socialdemócrata-democristiano, que esas eran las dos grandes fuerzas que construyeron el Estado-Bienestar en Europa, ante la alternativa de la URSS, por otro lado, ¿no? En la cual se basaba la hipótesis de que se aceptaba la economía de mercado sabiendo que el capitalismo genéticamente genera injusticia y desigualdad. O sea, esto es, una, es algo digamos, que simplemente no es discutible. ¿no? El capitalismo genera genéticamente injusticia y desigualdad porque está pensado así, ¿no? está pensado en lógica competitiva ¿eh? y, por lo tanto, no una lógica de compartir. O sea, no, no es, eh, digamos, eh, su planteamiento no es la igualdad. Esto está claro. Por lo tanto, de entrada, capitalismo y democracia son dos conceptos que no van bien juntos, porque la democracia, si por algo se caracteriza, no solamente es por reglas de juego, sino por el énfasis en la justicia y en la igualdad. O sea, la democracia no es solo reglas de juego, son también valores. Por lo tanto, lo que está ocurriendo ahora es que la economía se ha desterritorializado y, por lo tanto, es una, es una economía globalizada. Y, y en cambio, el Estado sigue localizado. Por lo tanto, la capacidad de los poderes públicos de hacer cumplir el pacto, que es, tiene una base fiscal básica de redistribución, eso no funciona. Una noticia del otro día, el periódico, para mí espectacular. Simplemente como ejemplo: la empresa Ryanair ¿no? de aviones. El otro día pues, pierde un juicio aquí en España con una señora que, lo, que los, los digamos, sí, la, les denunció. Os pues demandó exactamente y el, el juez obliga a Ryanair a pagar 2.000 euros de indemnización a esta señora. Ryanair dice, una empresa, paréntesis, que el año pasado ganó 470 millones de euros, dice que no puede pagar porque en España solo tiene en las cuentas en España Ryanair 66 euros. No os habéis equivocado, un 6 y un 6, ¿eh? 66 euros. ¿No? ¿Y por qué? Porque digamos, tiene todo el capital en Irlanda, donde paga el y 12,5%, si es que lo paga, de, de, de impuestos, y aquí debería pagar el 30%. ¿Cuánto? Se declara insolvente. ¿Eh? Ryanair. ¿eh? Por lo tanto, pero lo mismo pasa con Apple, Amazon, Google, Starbucks. O sea, la lógica, y además no están haciendo ninguna ilegalidad, porque no hacen evasión fiscal, hacen ilusión fiscal. Que es distinto. ¿eh? Porque a, utilizan, digamos, ¿no? Los, los, las grietas del sistema dentro de la Unión Europea, como también se pueden utilizar en Holanda, aquí ya tenemos la SICAP, ¿no? pero aparte de la SICAP tendríamos muchos otros mecanismos, ¿no? en Holanda, en Luxemburgo, en las islas Jersey, en, en, eh, en las islas estas de abajo de Portugal, es decir, hay miles de posibilidades, Gibraltar, Andorra, es decir, miles de posibilidades dentro de la estructura eh, europea para, digamos, eh, eludir el pago de impuestos. Ya no hablo de la evasión. Al mismo tiempo, las estructuras, las estructuras, digamos, que hemos generado en Europa desde el punto de vista de redistribución tienen serios peligros. El otro día salía en un artículo que también lo recomiendo en el País de José Ignacio Torreblanca, un periodista de Madrid. Perdón, es un profesor de Madrid. Que el artículo tenía tres cifras: 7, 25, 50. Y decía: Unión Europea es el 7% de la población mundial. Representa el 25% de la producción del mundo, el 50% del gasto social del mundo. 7, 25, 50. ¿Qué es lo que va a cambiar en el futuro de esas cifras? Todas van a bajar. El 7 también. ¿eh? Porque tenemos una pirámide demográfica que es la que tenemos. El 25 también. Lo que va a bajar más es el 50. Porque. Hace muy poco estuve en Ecuador y hablando de estas cosas, ¿no? de, del cambio de época y tal, me decían, ah, estáis luchando mucho por el Estado de Bienestar, está muy bien, lo tenéis que hacer y tal. Dice, pero esta vez no será costa nuestra. ¿No? Me advirtieron simplemente, ¿no? Esta vez no será costa nuestra. Es decir, el Estado de Bienestar en Europa se construyó a partir de una lógica de intercambio desigual con el resto del mundo. Por lo tanto, el resto del mundo también se ha enterado, ¿no? de que hay cosas que pueden funcionar de manera distinta. ¿no? Es decir, aquí lo que tenemos básicamente es que la, la tradicional cuestión social, porque estamos hablando de cuestión social, ¿no? ¿no? De conflicto. ¿eh? Llámale conflicto de clases, llámale conflicto social, habla de desigualdad, digamos, ha regresado a un punto ¿no? en el cual durante muchos años teníamos un sistema que pensábamos que era canónico y reversible, que era que esa cuestión social la habíamos delegado su resolución a unos poderes públicos capaces de gestionar ese conflicto. Cuando nosotros nos habíamos convertido, habíamos dejado de ser ciudadanos y nos habíamos convertido en clientes de la historia, ¿no? Es porque digamos, simplemente pagábamos los impuestos, votábamos y alguien tenía que resolver los problemas ¿eh? que la convivencia social generaba. Pero esto no nos acordábamos que es un paréntesis en una historia mucho más larga en la cual Normalmente la sociedad tiene que asumir mucho más protagonismo en, en la resolución de los conflictos sociales, esa delegación. ¿eh? Es decir, es obvio que hay una contradicción. Con esto no estoy, no estoy queriendo decir que no sea importante, como se ha hecho hoy, defender la educación pública de este país. ¿no? Es evidente que es importante. Pero entendiendo cuál es el cambio de escenario en el que estamos. ¿No? ¿Eh? Que es un cambio de escenario muy importante, ¿eh? desde muchos puntos de vista. ¿no? Es evidente que hay, ahí también un, el cambio de época no es solamente un cambio tecnológico, no es un cambio económico, también es un cambio familiar, es un cambio, digamos, en, la, en el sistema de valores, es un cambio, por ejemplo, que genera mucha más heterogeneidad. ¿no? La sociedad contemporánea es una sociedad mucho más heterogénea y diversa. Que las sociedades anteriores. El nivel de autonomía personal es un factor cada vez más importante. ¿no? Y el reconocimiento de esa diversidad se está volviendo un valor central al mismo nivel que el de la autonomía personal o que el de la igualdad. O sea, el conflicto del siglo XIX y XX ha sido básicamente un conflicto entre libertad e igualdad, ¿no? que ha caracterizado las grandes tendencias ideológicas ¿no? de izquierda y derecha. Sigue siendo digamos, pertinente hablar de autonomía personal o de libertad, yo, a mí, yo prefiero hablar de autonomía personal, y de igualdad. Pero tenemos que añadirle otro factor aquí, que es el de la diversidad. ¿Eh? Porque no podemos confundir igualdad con homogeneidad. ¿Eh? Y este es un, es un elemento central, porque durante mucho tiempo las administraciones públicas han tendido a confundir ¿no? igualdad con homogeneidad. Y en cambio, el factor de la diversidad cada vez se valora más como una forma de personalizar los servicios, ¿no? de adecuar ¿no? cualquier tipo de prestación, de servicio, de, de cuidado, etcétera, a lo que es, es, digamos, las especificidades de esa persona. ¿no? Esa diversidad, en muchos casos, la hemos reducido a la diversidad étnico-cultural, pero yo no estoy hablando solamente de diversidad étnico-cultural, estoy hablando de diversidad de opciones de vida, de alimentación, sexuales, culturales, ¿no? es decir, de género, de. de todos los elementos que componen, digamos, la, la, el, ese factor ¿no? de, de, de autonomía personal. Fijémonos, por ejemplo, de que cada vez hablamos más, tendencialmente hablamos, sigue, seguimos hablando de pobreza, cada vez hablamos, volvemos a hablar más de pobreza. Fijaos en un detalle, ¿no? De no en la Unión Europea, ¿no? en, la, en Europa, de 1900 a 1945, hasta el 40, digamos, hasta el principio de la Segunda Guerra Mundial, el 10% de la población europea tenía más del 50% de la riqueza. Durante los años que van del 45 al 75, el 10% de la población mundial, de la población europea, tenía el 25% de la riqueza. Fijaos, bajó a la mitad la desigualdad. Ahora, 2014, estamos ya hemos superado el 50%. Es el 10% de la población europea y ya está por encima del 50% de desigualdad. O sea, ha habido un paréntesis, que han sido esos 30 años, ¿no? del 45 al 75. Ahora volvemos a estar en una situación en la cual la desigualdad está aumentando, por tanto la pobreza ha, ha vuelto. Pero ha vuelto con formatos distintos, porque a la parte de la pobreza tenemos procesos de vulnerabilidad, de riesgo, de exclusión. ¿no? Ulrich Beck, ¿no? un autor importante en ese sentido, que habla de la sociedad del riesgo, dice, el riesgo se ha democratizado. O sea, que antes estaba concentrado en sectores sociales específicos y ahora le puede afectar a cualquiera. Nadie está, digamos, ¿no? este es el, eso es lo que se está detectando, ¿no? La creciente insatisfacción de las clases medias ¿no? ante, una, ante una situación de vulnerabilidad a la cual no estaban acostumbrados, porque los sectores populares ya estaban acostumbrados a tener vulnerabilidad y, 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 y asumir esos riesgos. Y eso está provocando fenómenos que luego tienen impacto en los sistemas, en los sistemas penitenciarios y en las lógicas sociales en relación, ¿no? A, la, a, a cómo, a, a cómo digamos, plantear el conflicto social. Porque hay, hay en estos momentos en toda Europa, um, digamos, y, so, y se expresa en muchos países, en Dinamarca, en Gran Bretaña, en Francia, etcétera, etcétera, mucha gente que está diciendo nosotros damos muy poco a la gente que no tiene nada, pero se lo damos a cambio de nada. Esto está pareciendo el too little for nothing. ¿no? Les estamos dando poco, pero ellos qué hacen a cambio. ¿No? Porque, claro, la presión fiscal. Al, al, digamos, al escaparse las grandes fortunas y las grandes industrias de esa presión fiscal, está concentrándose en las clases medias. Y las clases medias empiezan a decir, oiga, eh, yo pago todo esto, ¿no? Y, y aquí hay mucha gente, ¿no? Eso, ¿no? Economía sumergida, eh, gente que cobra el paro y va haciendo chapuzas, eh, yo conozco a este que no sé qué, fijaos, aquí en Cataluña, ¿no? Los, lo que llaman los, los trabajadores sociales, los Fets de agosto, ¿no? los hechos de agosto. El año pasado en agosto se les ocurrió, ¿eh? Que tenían que trabajar con la PIRMI, porque claro, esto es la PIRMI, ¿eh? los que cobran la PIRMI en agosto tienen que estar a punto para demostrar que no se han ido de vacaciones y que están allí y tal, ¿no? Y bueno, en, desde el mes de agosto del año pasado ahora, pues se ha reducido brutalmente las PIRMI, ¿no? Estamos ahora, o sea, ahora, si hablas con cualquier persona que trabaja en un ayuntamiento, te dirá que esto de las PIRMI o las ayudas de la dependencia, olvídate. Está bloqueado. Estamos hablando de un derecho. O sea, si tú cumples las condiciones, es obligatorio que tengas acceso a esa prestación. Si los derechos que están condicionados a disponibilidad presupuestaria, tengo que comunicaros que no son derechos. Un derecho no puede estar vinculado a disponibilidad presupuestaria. Porque si no, lo tienes, que, tienes que cambiar la normativa y lo tienes que, lo tienes que digamos, convertir de derecho a prestación, graciable. Si es un derecho, yo cumplo las condiciones, tengo ¿no? acceso a ese derecho. Entonces, claro, lo que, se está, lo que está pasando es, una, es un vaciamiento de los derechos, ¿eh? trabajándolos, ¿no? eh, digamos, digamos, forzándolos a, a las disponibilidades presupuestarias. De pobreza a exclusión. ¿Por qué? Porque cada vez también las vulnerabilidades son más complejas. ¿no? Estamos hablando de procesos que tienen a veces digamos, eh, eh, factores de exclusión que pueden ser económicos, laborales, por ejemplo, el trabajo. Hemos construido todas las políticas sociales en base a las personas que trabajan o no trabajan. Es el trabajo el que da acceso a las prestaciones. Cada vez va a ser más difícil ¿no? encontrar trabajos estables, permanentes, porque el cambio tecnológico, a, a, de la misma manera que la primera revolución industrial y la segunda, provocaron procesos. De sustitución de máquinas en relación a trabajadores, y hasta que no se consiguió recuperar otras formas de trabajo, ¿eh? os acordáis de los que habéis estudiado historia del ludismo, ¿no? de la destrucción de las máquinas, entendiendo las máquinas como las enemigas digamos, de los puestos de trabajo. Esta revolución, esta tercera revolución industrial, la revolución digital, la de Internet, lo que está entrando es en un terreno que nunca se había entrado antes en, en, en las otras revoluciones industriales, que es en, en los sectores de servicio y de cuidados, o sea, en sanidad, en educación. En, en cuidado de las personas, ¿no? eh, está entrando, digamos, Internet y está sustituyendo um, personas. ¿no? En la educación mismo, es decir, habéis, habéis oído hablar de los masivos Online Open Courses, ¿no? los MOOCs ¿no? que se hacen pues, las grandes universidades americanas, Harvard, Princeton, están haciendo uh, cursos a distancia con 150.000 alumnos, 30.000 alumnos, Harvard ya está cobrando por los, por los certificados 100 dólares, ¿no? Por lo tanto, digamos, está entrando en un, se está entrando en un terreno en el cual también, desde el punto de vista de Internet, se está entrando en un terreno que parecía difícil. ¿no? Yo hace, hace tiempo, una de mis hijas, tengo tres hijas, la pequeña, que tiene ya 20 y pico de años, me dijo un día, que, que como hoy era un jueves y llegué tarde a casa, y digo, no he, no he podido ver Polonia. Entonces me dijo, ah, papá, ¿tú eres de los que ve la tele cuando la hacen? ¿No? Que me gustó mucho la frase, ¿no? la pregunta, ¿no? Tú eres de esos que ven la tele cuando la hacen. Yo te he entendido a la primera el de Es. Pues, es. Se autoprograma cuando le apetece. Claro. Pues entonces, claro, yo empiezo a pensar si los alumnos tienen que ir a, a la clase de Joan Subirach cuando la hace, ¿no? O sea. <risa> <risa> no, porque claro, digamos, eh, eh, o, o yo convierto la clase en, una, en un acontecimiento en que el hecho de estar allí sea importante, si yo hago, ¿no? Como Fray Luis de León, como decía ayer, y voy repitiendo los apuntes. ¿No? Ha salido ya una web en, en la autónoma que se llama Apuntitis, que vende mis apuntes y mis exámenes del año pasado con tarifa premium. O sea, no esto, o sea, ya está, o sea, reíos del rincón del vago y de, y de, y de patata brava, esto ha quedado ya obsoleto. Ahora estamos en Apuntitis, ¿no? que es una, es una web nueva ¿no? que, que, que compra los apuntes mejores de los alumnos, entonces los califica con estrellas, cuatro estrellas, cinco estrellas. En un examen el año pasado ya me pasó que todos hicieron el mismo error. Digo, esto no lo dije yo en clase. Dice, están tus apuntes cinco estrellas. Por lo tanto, ya es mucho más fiable mis apuntes cinco estrellas que yo mismo. O sea, entonces, Por lo tanto, ¿para qué necesitan su, a su virage de la autónoma? No sé si me explico, ¿no? Bueno, eso tiene un riesgo. Claro, hombre. Que no te puedes llevar la contraria. No, claro no, puedes, claro, claro, no puedes cambiar de opinión porque está en tus apuntes que dijiste y ya no puedes pensar diferente. No, pero fijaos que en otros campos también. Es decir, el, el hospital de San Juan de deu al año pasado ya avisó de que sería un hospital líquido. Zigmund ¿no? sí, Bauman, que se gana la vida diciendo amor líquido, trabajo líquido, sociedad líquida, <laughs> supongo que aún no se ha enterado de que hay un hospital líquido ya, ¿no? Pero entonces el, el gerente del hospital de San Pau dijo no no es que hay no, de San Juan dijo no es que nosotros dice llevaremos del hospital donde esté la persona, ¿no? ¿Eh? a través de una videoconferencia, ¿no? en, lo tendremos geolocalizado, él nos, nos dirá exactamente qué le ocurre, le diremos los centros de referencia que tiene al lado, las farmacias, o los centros de análisis donde puede hacer un análisis de orina o de sangre, una esperometría, estos nos enviarán los resultados, le diremos si tiene que venir al hospital o no, todo esto favorecerá muchísimo la autonomía del paciente, no tendrá que venir. Pero evidentemente también están sustituyendo muchas personas que ahora están haciendo la atención a esta persona. Es decir, como casi siempre, ¿no? ¿Eh? Uh, tenemos los dos lados, ¿no? Si vais a comprar a, a Decathlon o al Corte Inglés, pues hay colas en los cajeros, pero hay un sitio de autopago ¿no? en el cual tú puedes uh, cómodamente y alegremente autocobrarte, ¿no? Y no hace falta que, que tengas la cola y tú, puedes, y tú puedes comprar el billete para ir en avión mañana a Madrid sin tener que ir a una agencia de viajes y lo haces contento. ¿Eh? Y haces todo el trabajo que antes hacían otros, ¿no? Miras los horarios, pagas, eh, te imprimes la tarjeta de embarque, ¿no? Todos esos procesos que son, por un lado, eh, ganancias de autonomía personal, por otro lado, están implicando sustituciones. Fijaos que hay pulseras ya para enfermos de Alzheimer en la primera etapa, que, están, que tienen también un proceso de geolocalización, ¿no? Y por lo tanto, si sí están programadas para que esa persona sa saber qué itinerarios está haciendo, que son seguros, y en vez de tener una persona que lo acompaña. Hay una persona que está controlando a 30 o 40 personas. ¿no? Porque hay una central de alarmas cuando esa persona sale del itinerario. Donde... Es decir, que lo que, está, lo que está ocurriendo es un proceso en el ámbito de los servicios, de los cuidados de las personas, también un proceso de sustitución muy importante. ¿no? Por lo tanto, ¿el futuro del trabajo cuál será? Seguramente esa idea de. ¿no? Ayer recibí la carta de que ya tengo 13 trienios. ¿no? O sea, llevo 39 años de profesor universitario. ¿no? Por lo tanto. Yo he tenido toda mi vida, ¿eh? cuando dicen Joan Subirats, que es profesor universitario. ¿no? Una de mis hijas recibió la carta de, la, de cotización de la seguridad social, tiene 14 meses cotizados, 18 trabajos. ¿no? Bueno, pues entonces ella no puede decir nada más que se llama Ana, ¿no? Porque no, no, más no puede decir, porque no tiene un trabajo. Es decir, la idea de trabajo como, digamos, ¿no?, trayectoria vital que marca tu vida, tus estructuras familiares, tu relación ha pasado la historia, es el trabajo, el futuro del trabajo es un, es un futuro de trabajo autónomo, precario e intermitente. Ese es, lamento decirlo, pero lamento decirlo, pero ese es la, el formato ya lo sabéis, ¿no? ¿Sí? Yo hace veinte hace años cuando un alumno venía y me decía profesor, he encontrado trabajo, ¿cómo hago para hacer el examen? Pues no, el examen, hay un examen final, tal. Hace dos o tres años me decían, profe, he pillado un trabajo, la semana que viene no vendré, ¿no? he pillado un trabajo. Ahora ya no me dicen nada, o sea, ya na nadie me dice nada. ¿no? Y han vuelto muchos alumnos a clase, que antes no venían, o sea, hay más alumnos en clase que antes. ¿no? Bueno, no insisto, podría seguir hablando de lo que implica ese cambio de época desde el punto de vista de cambio en las vidas y en las trayectorias vitales. Sobre todo en el ámbito del trabajo, de la familia, de, la, de, la, de, los, de los ámbitos de socialización, antes que decíamos recuperemos la vida, ¿no? estas, estas personas necesitan reconstruir su vida. Ese proceso de pérdida ¿no? de hitos, de referentes vitales, puede, digamos, uh, en parte ex extenderse. ¿no? O sea, porque hay procesos de erosión de dinámicas ¿no? uh, que, 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 han, que, que, puede, que pueden afectar más allá de los sectores más tradicionales. ¿no? Las, uh, lo que está en juego un poco es el papel de, los, de, los, de las instituciones públicas, de las administraciones públicas, ¿no? uh, en un, con, un doble, con una doble carencia, ¿no? desde mi punto de vista. Una carencia que va a ir en aumento es la incapacidad de mantener las promesas ¿no? que se habían hecho desde el punto de vista legislativo. Hoy lo revolucionario es exigir que se cumplan las leyes. O sea, si se cumplieran las leyes, si se cumpliera lo que dice la Constitución, que nos la pasan todo el día por delante para otras cosas, ¿no? si, se, si, se no, si se, realmente se, se cumpliera lo que dice la Constitución de las leyes, ya sería fantástico. ¿Eh? Pero esa, esas promesas cada vez van a ser más difíciles de cumplir. Digamos, ¿no? Por lo tanto. Fijaos lo que ocurre en Inglaterra, The Big Society, o el otro día el, el rey de Holanda, ¿no? avisando que el estado de bienestar había acabado y que empezaba la sociedad participativa, dijo el rey de Holanda, que yo leí, espabilaros, que esto, no, participad, porque esto, digamos, va de canto. ¿no? Bueno, esto, lo que, está, lo, que está, lo que un poco está pasando es que esa, esa pérdida de protagonismo ¿no? de las instituciones públicas exige una capacidad de movilización social mucho más alta, pero hay otra carencia mucho más importante también, o igual de importante, que es que las administraciones públicas, su forma de operar es una forma de operar fordista ante una sociedad que es zarista de Zara. ¿eh? O sea, ante una sociedad que, es, que pone en valor la idea de la personalización. Y ahí es donde, por ejemplo, las administraciones públicas tienen mucha más dificultad en prestar servicios al nivel de calidad que lo están prestando las entidades, las organizaciones no gubernamentales, ¿no? etc. porque digamos ellos parten de un las administraciones públicas parten de un principio que es ese principio de confundir, os decía antes, igualdad con, con homogeneidad, ¿no? es la idea de la eficacia indiferente ¿no? que yo estudié en el libro de Garrido Falla hace muchos años de derecho administrativo, ¿no? la administración pública ha de actuar con eficacia indiferente, ¿eh? quiere decir yo como Administración yo me tapo los ojos. Para mí todos sois iguales. ¿no? No, no, cualquier elemento de discrecionalidad, cualquier elemento de personalización puede ser visto como un, como un problema, ¿no? porque yo estoy tratando diferente a uno que a otro. Y eso, en la lógica ¿no? del derecho administrativo, de la forma burocrática de funcionar, es visto como una distorsión. Por lo tanto, es mucho más fácil traspasar ciertas responsabilidades al ámbito de, del tercer sector para que asuman responsabilidades porque el tercer sector se ha acostumbrado a trabajar desde el problema y desde las personas, no desde las competencias. ¿Entendéis? O sea, la lógica es una lógica distinta. En un lado es una mirada desde arriba, desde la lógica competencial sanidad, educación, trabajo, servicios sociales o bienestar, vivienda, y desde abajo es esta persona que le ocurre, ¿Cómo, lo, cómo podemos trabajar con ella, cómo la podemos de entrada, acoger como es acompañar y conseguir que sea autónoma. La triple A, digamos, ¿no? ¿Eh? Acoger, acompañar, autonomizar. ¿No? Esa sería una lógica de funcionamiento de la, de la, del tercer sector en muchos casos y, en cambio, la lógica de la Administración es, perdone, eh, usted, este tema no es de mi competencia, tiene que ir al lado. Eh, tendremos que hablar, ¿no? Es decir, ¿entendéis? O sea, esa, esas son dinámicas que se enfrentan. Y cada vez más. La complejidad de los problemas, la heterogeneidad social, exige un planteamiento más personalizador. Por lo tanto, es un doble problema que tenemos con las Administraciones. Cada vez les va a costar más cumplir las promesas que nos han hecho en relación a la capacidad ¿no? de resolver el problema social, las cuestiones sociales, porque están eh, con dificultades desde el punto de vista fiscal y la globalización les está castigando en, en, sus, ámbitos, en sus ámbitos fiscales, ¿no? en sus capacidades de, de responder a ello. Y es evidente que las administraciones públicas saben funcionar mucho peor en, en presupuestos decrementalistas que en presupuestos incrementalistas, ¿no? ¿Eh? porque la lógica clientelar no funciona. ¿no? Y el otro gran problema es la propia capacidad de gestión de calidad de la gestión. ¿no? ¿Qué, ¿Cómo conectamos esto con el ámbito de, la, de las políticas penitenciarias? Básicamente por un tema central, que es que. en la medida, hay un libro famoso que no sé si leísteis de una, o si no os lo recomiendo, ¿no? de, un, de un discípulo de Bourdieu, que es de Loïc Bacan, que se llama Castigar a los pobres. Está en, en francés, en catalán, no sé si está en castellano ¿eh? y en inglés, pero me imagino que sí que está también en castellano. ¿no? Se llama Castigar a los pobres, ¿no? En ese libro, este discípulo de Bourdieu es un libro muy bien trabajado, con muchos datos, etcétera, de hace ya unos cuantos años, debe ser de hace cuatro o cinco años, ya viendo la deriva de Estados Unidos, ya advertía que a medida que los Estados tienen menos capacidades de resolver la cuestión fiscal y la cuestión social, lo que hacen es aumentar su capacidad punitiva. Es bastante obvio. ¿no? Yo me acuerdo de unas declaraciones del exconsiller de Interior aquí, el señor Putsch, eh, cuando se discutía, antes, mientras cuando era un de Interior. Eh, se discutía si había recortes en el presupuesto de la Generalitat y él dijo en unas declaraciones en de la radio, dijo, a mí no me preocupa, seguro que a mí no me recortan porque saben que vamos a necesitar más, más policía y, y tal, ¿no? Es decir, el do tenía clarísimo, ¿no? Es decir, los recortes en un ámbito exigen, digamos, ¿no? Es decir, la capacidad de mantener eh, la paz, ¿eh? que quiere decir el statu quo, ¿no? exige este tipo de planteamiento. Por lo tanto, hay una, hay una traslación clara, ¿no?, de, de la, del énfasis en la, en la política social al énfasis ¿no? en la capacidad de mantener, ¿no? de, de evitar los riesgos de aquellos que puedan, digamos, eh, eso que llaman algunos el populismo punitivo, ¿no? es decir, esa, esa idea de que eh, ante las dificultades crecientes vamos a ver quién, a quién podemos dar la culpa de lo que ocurre y si nos lo sacamos de encima, mucho mejor, ¿no? porque esto habr, habremos limpiado el, eh, el, el terreno. Esto es un, es un, es un tema que crece. Eh, en, el, en el énfasis, y es bastante simple como mensaje. ¿no? Y, y si además puedes concentrarlo en un sector social que tiene claramente, uh, uh, digamos, colores, pieles y formatos distintos, aún mucho mejor, ¿no? Mi madre, que se murió hace tres o cuatro años, uh, me decía una frase que, que, digamos, que expresa bien esto, desde que hay sienta tan extraña pasan cosas muy raras, ¿no? Bueno, pues eh, esta frase... Que, evidentemente, desde que, desde que hay gente tan extraña pasan cosas muy raras, ¿no? Bueno, pues esta frase, que es, que es una frase, digamos, muy de, de, primera, de primera cara, ¿no? Uh, porque es evidente que en diez años ¿no? ha cambiado tan radicalmente la situación social, la heterogeneidad social en España, que, y además son los diez años en que lo que se ha producido es un proceso de cambio en todas las otras esferas, que, que el nivel, digamos, de conexión es muy simple, ¿no? Y es evidente que esto no solamente ocurre aquí. O sea, fijaos que todo el debate sobre el ciudadanismo, ¿no? Que está eh, atravesando Francia ahora con el Frente Nacional, a Grecia, a Finlandia, eh, eh, Gran Bretaña, lo que pone de relieve es decir, bueno, antes los de casa, ¿no? O sea, el énfasis es, digamos, en momentos determinados, ¿no? ¿Quién es el ciudadano? ¿no? Eh, si hay problemas de carencia y no tenemos suficientes recursos, lo que hemos de hacer es primar, ¿no? Eh, esta fue una campaña, por ejemplo, de... Eh, aquí de, de, de Plataforma por Cataluña, en Cataluña, en unos sectores del PP, ¿no? cerca de aquí, en alguna ciudad importante cerca de aquí. Es decir, que este, este tipo de planteamientos son planteamientos que se repiten en muchísimos casos en, en Europa en estos momentos. ¿no? Y, y son muy, muy digamos, ¿no? o sea, eh, hace que incluso el Partido Socialista Francés, ante la pérdida de votos que está teniendo por la derecha con el Frente Nacional, nuestro ministro, digo nuestro porque tiene origen catalán, ¿no? el Manuel Valls, se ve obligado a hacer una, bueno, se ve obligado, hace una política que en el fondo compite con el Frente Nacional a ver quién es más duro con los inmigrantes. ¿no? Es decir, es, es una lógica en la medida que eres, en que no eres capaz de tener un planteamiento alternativo ¿no? y de decir cuáles son los valores que defiendes y de hacer un debate de carácter ideológico sobre valores, en la medida que lo que marca tu... Tu, tu agenda y tus prioridades es eh, la, digamos la popularidad electoral entonces lo que estás sentando es una discusión a ver quién es más represivo ¿no? y por ejemplo es no es nada extraño ¿no? recuerdo perfectamente eh, el, el actual eh, presidente de Chile Piñera hizo una campaña electoral en Chile diciendo como uno de los puntos del programa electoral más cárceles o sea como punto del programa electoral no era más escuelas o más hospitales eran más cárceles lo cual Indica, digamos, ¿no? ese, ese punto de, 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 de crisis ¿no? en, el, en el sistema que puede tender fácilmente a, un, a una deriva de este tipo. ¿no? Como os decía, en el trabajo que hicimos sobre políticas uh, penitenciarias, lo que estuvimos es analizando marcos cognitivos. ¿no? Es, decir, uh, es decir, la pregunta que nos, nos planteábamos es: ¿por qué España se mueve al, al, al entorno de 140 presos por cada 100.000 habitantes? Y Dinamarca tiene 68 presos por cada 100.000 habitantes. ¿Eh? España está en el segundo pa en el, es el segundo país en el ranking de personas en la cárcel en Europa después de Gran Bretaña, que está en 148 si no me acuerdo mal. ¿Eh? Y en medio tenemos Francia que está en 110, ¿no? Italia que está por ahí por los 100. Um, el, la parte ¿no? el ranking ¿eh? Eh, digamos en el sentido de menos gente en la cárcel lo tiene Dinamarca con 68. ¿Qué es lo que explica eso? ¿no? Y tomamos tres grandes, cuatro grandes modelos de país ¿no? para in intentar entender esto: ¿no? que eran Canadá como referente de un país con mucha diversidad, heterogeneidad, que es un país de inmigración, por lo tanto, que podía tener relación, porque ya sabéis que en, en las cárceles en España y en Cataluña, más o menos el 45% de la gente que está en la cárcel eh, no es española, digamos. ¿no? Por lo tanto, la proporción es una proporción significativa ¿no? desde el punto de vista del, del, del sistema a cabo. ¿no? Entonces, cogimos Canadá, Francia, Gran Bretaña y, y Dinamarca. ¿no? Y el objetivo era luego hacer España y Cataluña. Ya no llegamos a tiempo, digamos, ¿no? porque los recortes ya también, tuvo, también afectaron la investigación. ¿no? Eh, ¿Cuáles eran los, los elementos más, más importantes que, que aparecían ahí? ¿no? En general. Lo que parecía como elemento general es que, que, que los sistemas penales en general reaccionan frente a los problemas eh, que los mismos sistemas penales a, han acostumbrado a generar, ¿no? no sé si me explico. O sea, que hay una, una especie de, 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 de digamos de, de cómo se llama, sí, de bucle, no. Es decir, eh, están eh, volviendo, exacto, volviendo a tomar los problemas que ellos mismos han generado. ¿no? Este es un primer elemento. La relación entre el público, los partidos políticos y la administración es básicamente el motor de las políticas penitenciarias. Es decir, la agenda, ¿no? el termómetro que marca ¿no? las políticas penitenciarias es el, el grado digamos, de exaltación ante ciertos temas ¿no? en momentos determinados. ¿no? Por lo tanto, lo que alimenta es ese populismo punitivo. Y, y, hay, y los sentidos de cada experiencia en cada país tienen que ver mucho con la tradición administrativa y con la memoria de las formas penales en que se ejercían. Es decir, hay, un, hay una, lo que llaman los ingleses una path dependency, ¿no? es una dependencia de ciclo histórico. ¿Cuáles eran lo, el marco cognitivo de Dinamarca? Básicamente es un marco que digamos, tiene mucho que ver con lo que antes se hablaba de las UT, etcétera. Es un marco básicamente de resocialización y que tiene como palabra esencial comunidad. ¿no? Este es el. el el marco cognitivo en Dinamarca. Por lo tanto, es una política que básicamente es de alternativa a la cárcel, ¿eh? con una lógica comunitarista y sobre el principio de indulgencia. Este es el principio básico ¿no? que, que marca digamos, la política: es el principio de indulgencia ¿no? y, por lo tanto, la resocialización a través de la comunidad. En Francia es una política igualitarista de contención basada en el castigo y la lógica es seguridad. Y el principio es la igualdad, sin distinción. Esa igualdad que se mezcla con la homogeneidad, ¿no? la tradición republicana. Y la, el marco cognitivo es el castigo. En Inglaterra y Gales, no hicimos Gran Bretaña, solamente Inglaterra y Gales, la idea es una política de gestión privada de alternativas al servicio del público. ¿no? O sea, gestión privada de la cárcel para hacer más eficiente el sistema. La lógica es una lógica utilitarista. O sea, tenemos que evitar que esto nos cueste mucho dinero. Sabéis, Abro paréntesis que ¿eh? un paréntesis. Sabéis que en estos momentos hay una, eh, Austria tiene un acuerdo con Rumanía tal manera que los delincuentes rumanos, eh, digamos, um, a los cuales se han procesado en, en Austria deberían cumplir la condena en Austria, lo cumplen subsidiariamente en una cárcel en Rumanía. ¿eh? Cumplen la condena en Rumanía, una condena hecha por por tribunales austríacos. ¿Eh? Y los, los austríacos pagan el coste de la cárcel en Rumanía, evidentemente porque les cuesta mucho menos. ¿no? O sea, es un proceso de extraterritorialidad de la cárcel, ¿no? bueno, por razones utilitaristas. ¿no? La lógica en Inglaterra y Gales es una lógica, lógica que ya conocéis los expertos en este tema, ya lo sabéis, que es una lógica retributiva. ¿no? Es decir, si tú has hecho esto, ¿no? a ti te toca una retribución, no un castigo, ¿no? sino te premiamos con este castigo para que aprendas en canadá la lógica es una política diferencial de alternativas de integración en la comunidad la lógica es muy diferencial muy sobre, sobre la base del multiculturalismo y la lógica es una lógica que mezcla retribución con restauración. en general en, en, en españa el, el marco cognitivo en el que estamos es una lógica que mezcla castigo y retribución. ¿Mm? por tanto a pesar de que se hable de reinserción, ¿eh? la lógica es una lógica retributiva y de castigo. Fijaos lo que ha pasado con la doctrina Parot. ¿no? Es decir, en el fondo, evidentemente es un caso especial, lo sabemos, pero eh, la lógica es una lógica de decir, bueno, personas que han pasado 25 años en la cárcel no pueden salir, ¿no? porque evidentemente digamos, eso sería la, su victoria el que estarían ahora. ¿no? Deberían estar toda su vida en la cárcel. ¿no? Es una, una mirada de este tipo. ¿no? Yo creo que la, el, eh, en general. Si mezclamos los, las referencias que he hecho de cambio de época y estas referencias muy breves y muy simples al, al ámbito de las políticas penitenciarias, lo que tenemos es ante, ante nosotros varios retos. ¿no? Un primer reto que sería el de cómo logramos digamos, articular mejor políticas eh, digamos, de organización social, de gestión del conflicto, ¿no? de capacidad digamos, de, de afrontar los retos colectivos de manera más solidaria, más mutual. Por lo tanto, la recuperación de principios sobre el compartir que han quedado relegados sobre la base de la hipótesis de la delegación a los, a los poderes públicos de esas funciones. ¿no? Es decir, recuperar protagonismo social ante ese conflicto. Eso es un primer elemento central. Por lo tanto, todo lo que conlleve información, uh, digamos, implicación, sentido de apropiación, mucho mejor. Eso quiere decir, por ejemplo, uh, las cárceles deberían estar. En caso de que tengan que existir, que evidentemente tienen que seguir existiendo, tienen que estar cuanto más localizadas territorialmente mejor. O sea, si algo queda claro es que los procesos de institucionalización masivas, esas macrocárceles desvinculadas del territorio, cada vez tendrán menos capacidad de, de, de hacer las funciones que estamos, en, 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 digamos, eh, incorporando. ¿no? Es decir, deberíamos entender, ¿no? que los territorios deberían ser los marcos en los cuales, si hablamos de, de recursos, de comunidad, de, forzosamente tenemos que hablar de territorio. Dejar de ser un sitio donde se esconde el problema. Exacto. A... Eh, y, por lo tanto, llevarlo de la misma manera que, que cada vez se, se entiende menos que, haya, que la lógica para las personas mayores sean los grandes asilos. La lógica son los centros de día, el, 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 ¿no? el cohousing, la capacidad de llevar a las personas, de mantenerlas en la comunidad. ¿no? Eso es un elemento, yo creo, central. Evidentemente. Esto implica formas, digamos, eh, los riesgos son distintos en, en, en cada caso, por lo tanto, debería haber un sistema mucho más modular en cuanto al tipo, al tipo de cárceles. ¿no? Eh, un, segundo, un segundo elemento es la, la capacidad, digamos, de articular mejor, digamos, lo que serían la, las dimensiones previas, ¿no? Lo, lo que en la sesión anterior se hablaba de la capacidad de recuperar las los trayectorias vitales, ¿no? El cómo se puede trabajar para que el conflicto forme parte de, de, lo, de lo habitual. O sea, el conflicto no es algo a extinguir. ¿no? El conflicto forma parte habitual de la convivencia. Lo que tenemos que hacer es incorporar el conflicto ¿no? y las formas de gestionar el conflicto como una forma mucho más, digamos, social. No profesionalizar la respuesta al conflicto, ¿no? sino incorporar al conflicto la propia convivencia. ¿no? Esto es fácil de decir, difícil de hacer, ¿no? pero hay, digamos, eh, en ese sentido, experiencias que apuntarían a, a, esta, a, esta, a esta lógica. ¿no? En, en ese sentido, Joan, cuando estás eh, recordando que hay un cambio de valores, no sé si me escuchan bien, eh, yo preguntaría, so, eh, general, o sea, generalizando, ¿somos cada vez más conscientes, más solidarios o eh, la situación de, de riesgo social, la situación de penuria económica, de, de, de complicación generalizada, nos está haciendo más supervivientes, más egoístas. Yo creo que hay una mayor conciencia de que los niveles de riesgo han aumentado, que cada vez uh, hay más dificultades para, para la supervivencia y hay dos posi tres posibles lógicas, ¿no? creo yo. Una que está, que está pasando y que se está alimentando y que tiene, tiene su sentido. Que yo no simpatizo con ella, pero tiene sentido por lo que voy a explicar, es la lógica más caritativa, ¿no? más de decir, yo que puedo voy a ayudar a los que no pueden. ¿Sí? Digamos, el ejemplo para mí paradigmático fue el maratón de la pobreza aquí en, en, en Cataluña, para mí es un error. ¿no? ¿Por qué? Porque yo entiendo que la caridad forma parte de una lógica jerárquica ¿no? que no implica ni reconocimiento, ni reciprocidad, ni solidaridad. Implica la lógica de yo puedo. Y porque quiero, te ayudo hoy, ahora. No, no forma parte de una especie de contrato ¿no? de lo que implica vivir juntos. ¿no? Una segunda lógica sería decir, los que tenemos riesgos, tenemos conflictos entre nosotros, cómo nos organizamos para poder avanzar, que esa sería la que ha, ha existido tradicionalmente, sigue existiendo en muchas comunidades, pero que ha sido sustituida por la tercera, que sería. Este es un problema profesional, es un terreno de los poderes públicos, ¿no? Es decir, si, para poner un ejemplo tonto, si mi vecino está haciendo mucho ruido un viernes por la noche y está haciendo una fiesta, ¿para qué yo me tengo que molestar llamando a la puerta y diciéndole que hace ruido? Yo llamo a la policía y que venga y se lo diga. Esa, esa lógica es la lógica que nos lleva luego a, a entender que cada uno tiene que preocuparse solamente de su ámbito y de nada más, ¿no? Y hay alguien a los cuales ya les pagamos y les votamos para que hagan estas funciones, ¿no? Entonces, ese desentenderse de lo que, no, ese desinhibirse de lo que sean problemas. ¿no? Yo creo que esas tres miradas uh -huh. están hoy presentes, ¿no? Y se combinan, ¿no? Y, y, y aquí ante la dificultad que tenemos de mantener, ¿no? Digo yo, ¿eh? a lo mejor me equivoco y, y saldremos del túnel y todo será igual que antes y volverá a salir el sol y tendremos presupuestos incrementales y todo el mundo pagará los impuestos y todo será fantástico. ¿no? A lo mejor me equivoco, pero si no me equivoco… Has ¿no? tomado agua solo. Sí. Pero si no, si no me equivoco, tendremos que generar esfuerzo, tenemos que tomar esfuerzos y recuperar tradiciones que ya existían y que existen. ¿no? Por ejemplo, el cooperativismo. Es decir, una cosa que no he dicho… Es muy importante entender que todo lo que ocurre desde el punto de vista de políticas sociales, si no lo vinculamos con el ámbito económico, estamos perdidos. O sea, las políticas sociales no pueden seguir siendo entendidas como políticas de final de cañería, decímelo decir así. O sea, los ecologistas siempre critican las políticas de final de cañería, aquellas políticas que son muy buenas gestionando residuos, pero que no se preocupan por el origen de los residuos. ¿no? Pues las políticas sociales, el gran error de las políticas sociales es entenderlas como políticas de final de cañería. Y si no las entendemos como políticas de final de cañería, nos debemos de preguntar de dónde vienen los residuos y vienen del sistema económico. Eh, hay tiempo, creo que, para un par de preguntas. Eh, sí, dos preguntas. Dejando que os diga que mis apuntes no son cinco estrellas y no entiendo cómo alguien se salta a las clases de este hombre. O sea, no lo entiendo. Eh, ¿Hay alguna pregunta? Eh, sí. Hola, Joan. Eh, gracias por tu gran exposición. Yo creo que es súper aclaradora de la situación. Y eh, yo que estoy en el Grupo 33 y e intentamos eh, incidir en que haya un modelo distinto, que se cambie este modelo, ¿no? En ámbito penitenciario me preguntaba: eh, ¿os piden a, a vuestro equipo que hagáis ¿no? un, un estudio sobre las lógicas eh, en el ámbito penitenciario? Y, y ahora pensaba. ¿y para, ¿Para qué ha servido este estudio? O sea, el CEGFE, ¿no? Os, Está colgado os, en el centro os, de en, estudios jurídicos, ¿eh? Os encarga este estudio eh, y vemos que tenemos que dar un giro en, en, en la realidad penitenciaria, pero, o sea, es súper interesante lo, lo que se comenta, pero entonces, ¿el, el después, me pregunta es: ¿después qué? ¿Contesto? No, quería, no sabía si querías que, 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 que. Bueno, pues hombre, yo lo que sé es que la persona que nos lo encargó ya no está, ¿no? Eh, y, y a lo mejor uh, la pregunta se la tendríamos que hacer a él, ¿no? Pero que no ha habido cambios después, es evidente. Y que no ha habido, que ya no pasamos a la siguiente fase, que era analizar qué pasaba aquí y poder sacar conclusiones también. Uh, yo diría que. No siempre, digamos, o sea, las políticas, el cambio de las políticas funciona con criterios que no son racionales ni lógicos. ¿eh? Funciona a través de, de la agenda, de lo que es más, más urgente, no siempre lo urgente es lo más necesario, ¿eh? El, eh, digamos, eh, eh, por lo tanto, digamos, hay ventanas de oportunidad, ¿no? O sea, hay momentos en que se produce una ventana de oportunidad y entonces se pueden cambiar cosas, pero no siempre ocurre, ¿no? ¿Os acordáis de aquella vez que el consejero de Justicia en aquella época, José María Vallés, fue, hizo un acto con, con, creo, con presos que estaban en aquel momento con permiso, en el fórum, y eh, ¿no? les, les, les felicitó, no sé qué, y una, uno de ellos, aquel día, se fugó e hizo un delito el día siguiente. ¿no? Era uno de 800, creo, pero los periódicos estuvieron durante no sé cuántos días con la foto del señor María Vallés dando la mano al tipo que luego, al cabo de unas horas, hizo un delito. ¿no? Cuando aquella foto ¿no? machacó ¿no? o puso en cuestión durante mucho tiempo una forma... Es decir, esa es la... ¿eh? cuando hubo, cuando hubo aquel, aquella, aquella, aquella oleada, que eran, bueno, fueron unos cuantos... atracos a a casas aisladas en 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 Catalunya, no, hace dos o tres veranos. Me acuerdo una 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 foto de la vanguardia eh, anunciando habitaciones antipánico, ¿no? Es decir, que había un señor que se había construido un búnker en su casa, donde desde donde podía disparar con el, osfusil, el fusil si alguien entraba en su casa y él se refugiaba. Y aquello formaba parte del debate sobre qué tipo de alternativas había ante el asalto, los asaltos, ¿no? Habitaciones antipánico, ¿no? Bueno, o sea, Yo, yo creo que ahí es donde lo, la, la capacidad, es decir, la capacidad también del Grupo 33, de todos nosotros que traba, intentamos trabajar para que las cosas, es también la capacidad de, de, en el ámbito de, la, de los medios, ¿no? Es, yo no voy a matar al mensajero, ¿eh? pero en el ámbito de los medios de, de, de hacer entender ¿no? que, el tipo de cosas. Y, y, y yo creo que, por ejemplo, el saber qué está pasando. Es, es, Dinamarca es tan excepcional. Que puedan tener ¿no? la mitad, más, menos de la mitad de presos eh, en relación a la población que aquí, evidentemente hay una trayectoria histórica. ¿no? ¿Eh? Es, decir, es como el informe PISA, ¿no? cuando se habla del informe PISA, ¿no? y dicen siempre Finlandia es el país con mejor sistema educativo del mundo ¿no? y España estamos muy mal. Sí, bueno, pero esto hace 100 años que es así. O sea, el año 1900 Finlandia tenía el 5% de analfabetismo, España 55%. Que es lo que, y era un país más pobre que España. ¿Por qué Finlandia tenía el 5% de analfabetismo y nosotros el 55%? En ese caso, la razón dicen que es religiosa. O sea, el protestantismo uh, obliga a que la gente lea directamente la Biblia, ¿eh? no a través del, del, del sacerdote que vayas a catequesis. Con lo cual, todo el mundo ¿eh? tenía que aprender a leer porque su relación era directa con los libros sagrados. Las mujeres también. Y las mujeres eran clave para que los niños luego entendieran, aprendieran a leer. Por lo tanto, el leer era una fórmula de, de, digamos, de, de vínculo religioso. Y esto generó un cambio desde el punto de vista formativo que luego tiene otras dimensiones. ¿no? Por lo tanto, educación, por ejemplo, es un factor clave, seguramente, en muchas de las cosas que estamos diciendo. ¿no? Pero hoy estamos celebrando la, la séptima ley educativa desde la transición. ¿no?